algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. ¿Cómo les va? Mis amores, ¿todo bien? ¿Se me escucha? Super, porque se me... Contento, sí. Porque ganó Argentina. ¿Viste? ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! ¡Bendita tú eres! ¡Bendita bueno, tú eres! ¿Cómo? ¡Cámbialo todo! ¿Linda semana? Perdón que no pude ir por mi pata. Obviamente voy a estar ahí, que tengo que estar ahí porque, por favor. Tenemos un invitado de lujo. Era mediático, se hizo famoso en Politización, ¿eh? Ojo, ¿con quién será? Tiene una... lengua filosa. Una lengua filosa. Conmigo hoy, somos tapa de gente, por favor. Vamos a hacer entrar al staff, ¿qué te parece? Hoy vino Pablito Toscano. Pablito Toscano con la sorpresa para Pablito Toscano. Chica de Vila Tanga. Ah, bueno. ¿Trajo bailarina, señor? ¿Cómo le va, querida? ¿Qué bailarina? ¿Qué pretende usted de mí? Ella es mi bailarina. Hola, bailarita. ¿Qué bailarina está? Ligerita de ropa vino hoy, ¿no? Bueno, tomen asiento. Tomen asiento. ¿Los Haiju? ¡Qué tarde! ¡Qué espectáculo! Buenas noches, Roja y Ju. Bueno. ¿De dónde viene Roja y Ju? ¿De dónde llegó? Del teatro colonial. Bien, aguante el teatro. Bueno, toma asiento. Bueno, lo vamos a hacer entrar a él. Dale, es un divo de televisión. Acomodemos, ¿no? El mejor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Charlie de Bendita. Fuerte Bendita. Aplauso para Charlie. Bienvenido. Bienvenido, contámelo todo. ¿Cómo es, chiqui? Es gente como uno, saludar así. Por favor. ¿Dónde quieres? Bienvenido. Sentate, aprestemos los... Un placer, Dionisio. Se me escucha, ¿no? Por favor. Ay, lo que parezco con esta palmas son para mí. ¿Cuánto lo tendrán? Ay, cómo me calienta ese petiso. Tiene un culito parado ese Messi. Oh, es infernal. Aparte, tiene mi estatura. O sea que ya sabes, Lionel, que podemos hacer todo de parado. No tenemos que gastar en telo, ni en auto, ni en nada. Arriba de mi casa, en la cochera, donde vos quieras. Bien gasolero. Pero si no fuera por ese Messi, estamos, ¿sabés qué? Recagado en este momento. No hay que subestimar, ¿vieron? No hay que subestimar al enemigo. Hasta la hormiga más pequeña te deja una roncha así. Y si te pica en el culo, te amargó la noche. Dormiste parado. Bueno, gracias por la invitación. No, eso no. Saben que estoy muy unido a Lanuyo. Hace años. 34 años en pareja con quien, con un sujeto de Lanús, nada menos. Lanús es... ¿Es del ambiente? No, es del ambiente. ¿No? No, 34 años con la misma persona, pero es de Lanús, es de la zona de Margarita Ville, Centenario Uruguayo. Así que bueno, ya sé, me conozco Lanús de hace 34 años. Teníamos en carreta nosotros a Lanús. Con eso les digo todo. Cuando tomamos el tren, a ver si llegamos en 10 minutos desde Constitución, chico, ¿te acordás cuando veníamos en el tren y ese tren de mierda se paró arriba del riachuelo en pleno verano? Mira, yo con el tren tengo una anécdota. El mago Fénix un día me dijo, vamos a TV Clip. Bueno, le dije, mínimo voy a llevar a mí en un remis. En tren, se equivocó el tren y me hizo tirar porque me tiré. Bueno, subimos a otro tren y me dijo, este tampoco es. Me tuve que con unos tacos así. Por eso, amo Lanús, acá estoy, pero mago Fénix.
te quiero. Yo te digo que del tren tengo anécdota porque me han apoyado. No tengo parte de mi cuerpo donde no me hayan apoyado. ¿Y en qué tren estuvo? En el tren viniendo a Lanús, querida. Ay, a la hora pico. Y pero más que pelotuda. Yo subí a la hora pico, ay, querida. ¿Cómo te apoyaron, querida? No, y me apoyaban de acá, me apoyaban de allá. Qué lindo. Una vez bajé con la panza así porque el tipo no me largaba. Y, el, ay, y como se paraba siempre frente al riachuelo, bajé con un embarazo psicológico. No, después me di cuenta que eran gases, bueno, por suerte. Pero era una cosa que era una panza y el tipo me la refregaba, me la refregaba. Ay, Dios. Me preñó la pierna derecha. Después me preñó la pierna izquierda. Me fui al costado donde sube y baja la gente, ¿viste? Esta es para vos. Donde sube y baja la gente me había botonado. Éramos los dos, el perro y la perra en celo. Él estaba en celo, yo estaba más frío que no sé qué. Y me tuve que entrar. No, tenía una cara de loco, una cara de idiota. Encima le faltaban los dientes. Tenía mal aliento, tenía de todo. Ay, Dios. Pero bueno, se ve que se calentó conmigo y yo dije, bueno, si tengo que hacer algo que para que este hombre se descargue, quién sabe cuánto hace que no ve una pendeja tipo yo, no sé. Y una que es gauchita, ¿no? Pero gauchita no, una que es putita, querida. Porque el aplauso para Charlie, yo le paraba de este lado, pero yo le paraba el culo al de atrás. Bravo, tenía otro atrás, le hicieron el sanguchito. Claro, yo paraba como la gata, viste, cuando la gata para el culo. Pero bueno, lo pasé muy bien, muy querido al tren. Muchas gracias, Randazo, no estaba ni en la panza de la madre cuando veníamos acá. Pero bueno, divino. Y muchos besos a Díaz Pérez, el intendente. Hay que saludarlo. Que no es un carajo, pero bueno, alguna. Arregle los baches, Díaz Pérez. Arregle los baches, que cuando venimos con el auto ya rompimos no sé cuántos amortiguadores. El tren delantero lo dejamos la vez pasada ahí en la calle, en una calle. Haga algo, mijo. Si no me llame, que yo no te invito. ¿Qué pasó? En Troya, ardió Troya. Nos fuimos. Ay, contame, me la perdí. Una vieja que se cae a pedazos y se cree que es una pendeja. Bueno, la rescatamos de la esquina, le hicimos entrar porque estaba cagando de frío la vieja. Era un frío, estaba en la calle Córdoba y Gascones, ¿no? Sí, sí. Parecía un pollo mojado, pobrecita. Y después acá me mostraba. ¡Qué horror! Pero dice, esa teta está más caída que no sé, ¿viste? Yo estaba levantada la mía, que mamante, que de eso. Hola, tuya, mira, oh, esto es natural, natural. No pagó, no pagó. No, esto es... Y no son globos, tráeme un pin, mira que la pincho. Mira, toca. Ay, es impresionante. Toca. Mira, para mi cumpleaños venía con las transparencias y era mía. Nada de, ¿viste? Sin cirugía, querida. Nada, la mercadería. Bien argentina. Bien argentina. Bien argentina. Y bueno, imagínense que nos hicieron sola, está tan trabajada. Adelanto, parece. Por supuesto. Tienen un laburo de años, ya me doy cuenta. Uno se da cuenta. Él está acobastado, son 23 añitos en el ambiente. Esta tiene calle, cordón, vereda, pasillo, tabas, baldío, anduvo mucho en los baldíos. Zaguán. Zaguán no soy tan viejo. Sí, donde veía un pasillo la mina se metía. No. Wow. Esta no está más manoseada que reviste consultorio. Se lo digo yo. Yo ¡bravo, lo... Charlie! Yo mira, sí me doy cuenta de dónde viene la carrera. ¿Viste? Esta tiene varias carreras, tiene una gatera ahí adentro. Tengo taco gastado, ay, si yo hablara. Qué más de una se tiene que ir del país, si no hablara. La Cipolita que queda así chiquita. Pero por favor, por favor, por favor. Por favor. Bueno, y contame de este hombre canoso, que lo conozco de algún lado. Noticias de policía, de crónica. No, el señor es Super 8, es un periodista muy conocido. Super 8. De San Telmo. Ay, sí, claro, sí lo he visto en lo de César Notaro. Claro, suena mal. Ah, estuve en mi casa grabando un pedazo de la película, aclaralo. A ver si piensa que yo me entrego un viejo como vos, Dios, ni que Dios permita. Vos te estás cayendo a pedazos, a mí me gustan los pendejos. Aclaren, aclaren. A este hacía el backstage, no sé lo que hicieron, no sé. Pero por lo menos, bueno, es un hombre decente. Sí, no, no. Y...
Estuviste en la película. La película se estrena, me dijiste. Sí, el 4 de julio. No sé, si vinieron a grabar una película, dijeron que la grababan por 10 minutos, se metieron en la cama, mambrú, y no sé quién más, empezaban a los gritos y los vecinos pensaban que mi pareja me estaba cagando a trompada. Vino el presidente del consorcio, la vecina de arriba, y dice, pero toda la vida vivieron tan bien, ¿qué les pasa? Digo, no, esa, una marica traumatizada que está gritando ahí en la cama. Y dice, ¿qué están haciendo? Grabando una escena. ¿Qué le pasó a la y la mambrú, viste cómo es, la mambrú es loca. Parecía que la estaban desvirgando. Saludos a Mambrú. A la Mambrú. ¿Para de Jembo, no? Sí. Jembo, el esclavo de Satán. Jembo, sí. Un puterío total. Pero bueno, la película no sabemos cómo carajo va a salir, pero la hicimos. Vamos a salir ahí, querido. Algo va a salir. Vos hiciste un papel. Ay, no. Hice la otra, el carro de la fuente. Pero no hablemos de esa porque si no que tengo que... Va, la otra comando... Que oscurece. Comando indestructible, la otra. También, pero bueno, no podemos, ahora presentamos cómo vamos a hablar. Perdón, esa que nombraste... Porque no tengo ganas, porque yo pasé por... Pasamos por... No, 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 no. Yo no pasé por ahí. Se peleen, viva bien, como dice la vieja de Secreto de su madre. Secreto de su madre, con Senaca. Bueno, vamos a mandar unos saludillos. Porque después me voy a olvidar. Bueno, el señor Rodolfo Zapata se fracturó la muñeca porque él me quiso hacer el aguante y bueno, se fracturó la muñeca y lo atendieron en la Corporación Médica donde nos atiendo yo también. Bueno, bueno, y ahora les voy a tirar una bombita. Tiren misil, Dionisio, tírenlo. Por favor. A partir del día jueves soy la manager de, una de las managers de Locos por la Matraca, ex grupo Los Sultanes. Camisa, veamos todavía todo el colo ahí, Bueno, sí, sí, Locos por la Matraca, después estaría bueno que lo busquen, así bailamos. Bueno, Aníbal, Pachano, Aníbal, te quiero, gracias por tus palabras. Bueno, a Limusinas Mario, donde me traslado con la pata ortopédica. Ay, Limusinas Mario, Limusinas Mario me llevó para mi cumple y nos va a llevar a todas como loca. Como una lady, sí. Como una lady. Bueno, y a Sana, que esta semana pasé. A Sana. Le deja el pelo para Sana. Espléndido. A Sana, muchas gracias a Sana. Bueno, así que esos son mis saluditos. Que desfile Charlie, Silvia. No, que voy a desfilar yo, Silvia. Desfile Charlie. Que desfilen las chicas, que son mucho más lindas. Bueno, Super 8, vamos a ver la nota de... Ah, la que hicimos en 3 de febrero. La que hicimos en el partido de 3 de febrero. Hicimos una nota a la señora Adriana Olmedo, directora de Acción Social de la Intendencia Hugo Curto. Contámelo todo, estuvo en 3 de febrero. Estuvimos en 3 de febrero, bailamos con la compañera Adriana Olmedo. Nos atendieron divino. Vive la compañera. Vive. Aguante la compañera. Aguante. Bueno, estamos en el partido de 3 de febrero con la señora Adriana Olmedo de Acción Social. Para contármelo todo, es una nota hablando sobre nuestro partido. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de que te acuerdes de nosotros. No, sobre por todo favor. Porque sos también de 3 de febrero y tenés interés en informar a la gente sobre las cosas que se hacen a nivel social acá en 3 de febrero. Es que es mucho lo que se hace, es muchísimo lo que se hace. Yo soy de este partido y para mí es un honor poder entrevistarla. Adriana, contanos qué tareas están desarrollando hoy en Podestá. Bueno, hoy puntualmente estamos acompañando al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que está realizando un operativo que tiene que ver con pediatría, médico clínico. Algunos días de la semana nos están acompañando también la gente de ANSES porque están completando las libretas. Y bueno, y como también directora de Acción Social, estamos realizando un trabajo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ayudar a la gente en aquellas necesidades que se le presentan. Buenísimo. Hace poco en una publicación que pusiste sobre la violencia de género, ¿puede ser? ¿Van a trabajar sobre eso o están trabajando? Si bien acá en 3 de febrero como directora de Acción Social es un tema que me preocupa, también hay distintas direcciones que se tratan este tema, como por ejemplo la Dirección de la Mujer, Salud Pública,
están viendo, ¿cierto? Hay concejales que se preocupan por el tema y bueno, damos gracias a Dios que desde el año 2008, bueno, la presidenta promulgó una ley que es la ley integral de violencia de género, la ley 26.485, que tiene que ver con todo lo que es violencia de género, o sea, ya sea física, psicológica, verbal, institucional. Entonces, como hay una ley, hay que hacerla conocer, porque bueno, desgraciadamente en cierta forma es una ley nueva, por lo tanto requiere que se dé a conocer y sobre todo que se la haga respetar. Hay todavía comisarías que no la están tomando las denuncias de las personas, entonces es un trabajo muy minucioso en el cual, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar. Sí, lo que estoy viendo es que el municipio se ocupa de todo este tipo de cosas y otro tipo de cosas también, porque yo, o sea, si bien pertenezco a este partido, o sea, me preocupo y me interesa, y aparte veo que mi partido hace cosas en cuanto a plazas, bacheos, seguridad, y bueno, y me llamó la atención el tema de la violencia de género, que otros partidos no, capaz que no hacen mucho hincapié. Y bueno, te felicito porque es muy lindo lo que están haciendo, muy muy lindo. Hace poquito, la semana pasada, estuvo en Ciudad Jardín el ministro Granados, el ministro de la provincia de Buenos Aires, acompañado por el intendente Hugo Curto, sí. Porque estuvieron, ¿no es cierto?, inaugurando el centro provincial, ¿no es cierto?, comunitario, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un ente que se va a ocupar de alguna manera de coordinar las tareas de la policía. Y en esa oportunidad el intendente anunció que en 3 de febrero vamos a tener prontamente la comisaría de la mujer. Y va a estar acá cerca, en Pablo Podestá, en Remedios de Escalada, la comisaría esa. Claro, porque en la zona no hay comisaría de la mujer. Sí. Y te recuerdo que no tenemos porque hasta hace muy pocos años dependíamos de San Martín. Entonces, claro, la comisaría de la mujer de San Martín era la que también resolvía los temas de 3 de febrero. Que abarcaba lo que era el partido 3 de febrero. Exactamente. Sí, sí. Y como dijo el ministro Granado, realmente en 3 de febrero, con de la mano del intendente Curto, se ha podido realizar muchísimas actividades, sí, en este sentido. Y bueno, ha hecho de lo que tiene que ver con seguridad todo lo que estaba a su alcance. Así que prontamente vamos a tener esa comisaría, que para mí es una felicidad y un orgullo que esté acá en Pablo Podestá. Para mí es un honor poder entrevistarte y te digo que sí, el municipio del señor Hugo Curto es impresionante las cosas que hizo, y que hace. Por supuesto. Sí. En esa oportunidad, una de las cosas que me encantó que destacara fue el hecho de que no solo se preocupó por hacer, sino también trató de que suponete, si hace jardín de infantes, no es que voy, alquilo y... No. Sino que está trabajando en comprar, ¿no es cierto?, la sí, casa, sí, el sí, lugar sí, donde trabaje el jardín infante, donde exista, porque él quiere que cuando ella no esté, dice, quiero que ese lugar siga siendo para el jardín infante. Muy buena la nota. Excelente. Gracias, muy buena. Excelente. El sábado que viene mostramos el final de la nota. Sí, porque están los otros colaboradores que también que tienen una importante tarea ahí en el municipio. La verdad que muchísimas gracias a la señora Adriana Olmedo por su atención y por todo lo que hace por el partido de 3 de febrero, el partido donde yo vivo. Así que un besito de todo y el sábado que viene seguimos con la nota que le hicimos. Un fuerte aplauso para ella. El trailer que vimos era donde atienden a toda la población. Tienen dentista, médicos clínicos, traumatólogos. Qué bueno. Es como un comunitario. Sí. Lo que me pareció interesantísimo de la nota es lo siguiente, les digo porque yo estoy medio en política. Una cosa es que una mujer que sufre violencia vaya a la comisaría y encima si sufre la violencia generalmente la sufre del sexo opuesto, del sexo masculino. Y se enfrenta con un masculino que encima está uniformado, que no le da ninguna seguridad de nada y que en el mejor de los casos se le llega a reír o no le toma la denuncia. Y otra cosa, que vaya a la comisaría de la mujer, donde la va a atender alguien del mismo sexo, la va a comprender, la va a contener y va a saber cuál es el problema y cuál es la mejor salida para el problema que tiene. Por eso la comisaría de la mujer tendría que estar en todos los distritos de Buenos Aires, en todas las comunas de Buenos Aires. Me parece importantísima la nota a ese nivel para pasar ese mensaje. Tienen un problema, vayan a la comisaría de la mujer, que es el mejor referente que hay. Y en todos los barrios.
Claro, en todos los barrios, en todas las comunas. Es importantísimo. El partido de 3 de febrero no tiene comisaría de la mujer. Entonces, si alguna una mujer sufre violencia de género, muere sí o sí en la comisaría común del barrio. Y no es lo que vos decís, no es atendida. No es comprendida, no es comprendida. Ni contenida. Ni contenida. Porque la mujer no llega tocando la arpa o tocando la guitarra. Llega llorando en una situación crítica, con un problema mental, que se siente totalmente desvaluada. O sea, es una cosa subestimada. Entonces, ¿y quién la atiende? Un policía, que en el mejor de los casos no sabe ni cómo se escribe a máquina o no sabe tomar, no sabe escribir en la computadora. Exactamente. Es problemático. Así que bueno, esa es una de las cosas que hace la intendencia del señor Curto, que es Sabelo. Próximamente la comisaría de la mujer. Así que bueno, el aplauso para vamos a ir a un pequeño Curto. Corte y ya volvemos con bueno, Contámelo Todo. Vamos a un pequeño corte y seguimos con más Contámelo Todo TV. Precios Cuidados creció. Este programa, creado para cuidar el bolsillo de cada argentino, asegurar condiciones de competitividad en la economía y lograr que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado, se federaliza y amplía. Se agregan productos y rubros nuevos, se incorporan nuevas marcas, más variedades y más comercios. Además, se suman mayoristas y distribuidores, facilitando que se agreguen supermercados chinos y almacenes. También se incorporan opciones Esta noticia te va a interesar. Presta mucha atención. El Gobierno Nacional firmó un decreto que permite la ampliación de la cobertura y el aumento de todas las asignaciones familiares, priorizando a aquellos de menores ingresos. Tanto la asignación universal por hijo, como la asignación por embarazo y las asignaciones familiares recibirán un aumento del 40% a partir de junio de este año. La asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares del Grupo 1 pasarán de cobrar 460 pesos a cobrar en junio 644 pesos. Para el caso de hijos con discapacidad, pasarán de cobrar 1.500 pesos a cobrar en junio 2.100 pesos. A su vez, se aumenta el rango de ingresos del grupo familiar, logrando así que la mayoría de los trabajadores pase a formar parte del Grupo 1, que tiene el mayor valor de asignación. Nuestro país. Para más información, entra en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. La visita de Charlie de Benito. Estamos todos, un lujo. Un lujo, querido. Ay, bueno, yo quiero que me cuentes alguna anécdota que sea para alquilar balcones, a ver. Sí, sí. Queremos escuchar, ¿eh? Ay, para alquilar balcones, mira, pero no se puede contar mucho hasta ahora. Pásalo a limpio, pásalo a limpio.
por televisión. Vos si me preguntás a mí, yo te lo prolijo. Te lo en crudo, ¿sabes qué? Voy presa. Vos sabés que obvio. Vos sabés que lo mío, o sea, yo aparezco en televisión a consecuencia de que estoy en Playa Chica, que es la playa que está al lado de Playa Grande, en Mar del Plata. Increíble, son rocas enormes. Entonces en verano todo el mundo baja las rocas porque se presta para esconderse, para hacerse algunos toqueteos entre, por lo general hay mucha gente gay, para hacerse toqueteos, bueno, entre la gente gay que se dan besitos y qué sé yo. Pero como yo tengo mi casa en Mar del Plata, entonces voy en verano, voy en invierno, voy en todas las épocas del año. Y el año pasado, en invierno, ahí hace 6 grados bajo cero y hay un viento de 40 kilómetros por hora que te da una sensación térmica casi de 8 grados. Ahí abajo había un gavilán que me estaba llamando y yo todo bueno, tapado con campera, con bufanda, con gorro, porque ahí no podés decir, no llevas el gorro, no llevas los guantes de lana. Bah, digo, bueno, si me está llamando, tengo que bajar porque yo soy un profesional. Un profesional del sexo. El deber te llamaba. Claro, si me busca, me tengo que entregar, me entrego. Aparte era lindo, lo veía todo grandote, a pesar de que estaba todo vestido y qué sé yo. Entonces empiezo a bajar, no es fácil bajar por entre medio de las rocas. ¡Oh, un frío! Yo decía, ¿qué van podemos hacer entre medio de esas rocas con semejante viento, con 4 grados bajo cero? Y no lo encontraba entre las rocas. Silvia lo buscaba y no lo encontraba. Digo, este cretino hijo de puta me hizo bajar al pedo. Después que casi me rompo una pata con las botas que tenía. Y de repente veo que entre medio de las rocas estaba el gavilán, con un frío de morirse, totalmente desnudo, no, como vino al mundo, con esa cosa ahí dura que tenía de la espalda. Ay, yo le decía, pero... oportunidades, un loco como este no se consigue todos los días. Este se ha tromado la caja de Viagra porque no podía hacer. Y me decía, ay, mi amor, desnudate que podemos hacer el amor acá. Yo lo miraba, le miraba el bicho, me miraba. ¿Cómo tienes un pedo en la cabeza? ¿Cómo me voy a poner en bola con el frío que hace acá? No, anaconda sería. Pero si me había vuelto a virgen de vuelta, se me había cerrado así el que te gel. Fuerte el aplauso. Le digo, te hago un toqueteo suave también, porque pobre, el sacrificio. Había que darle una gratificación. Pero bueno, le hice una toqueteada así de booty y despedida. Le digo, vuelvo adentro de un rato. Le digo, dejé la plancha enchufada en mi casa. Hasta luego y me fui. Está bueno. Era precioso. Pero ¿quién se desnuda con 4 grados bajo cero entre las rocas? Estaba caliente, hay que aguantar. Pero yo estaba caliente, yo no veía manera de que me calentara. No, fue de terror. Bueno, fue una de las peores que tuve hasta ahora. Pero bueno, tuve otras que después te voy a contar. Contá otra. Ay, no, una vez iba caminando, iba por la calle Medrano, camino para la Plaza Almagro, y pasa un flaco con el carro, con el caballo se caía a pedazo, y yo digo, ay, cómo me calentó este, el carrero, era un ciruja, y yo digo, ay, por favor, le digo, escúchame, ¿vos estás buscando cosas para cirugiar? Sí, y unos ojos verdes, botellas, me muero, unos brazos, un lomo, le digo, mira, si me llevas hasta mi casa, yo soy el presidente del consorcio y en el sótano tenemos de todo para tirar. ¿Más qué para tirar? Lo tenía para guardar. Yo le decía, una vez que lo tengo en el sótano, bueno, me lleva a mi casa arriba del carro, imagínense. Una muera. El shopping del abasto, llegué a mi casa con el caballo arriba del carro. Paró el carro.
No, encima para, ojalá me hubiera... Después sí. Para el carro y me dice, ¿dónde ato el caballo y gotalo? En el palo de la luz, mi vida. Acá no hay tranquera, estamos a un shopping de la Basta, una cuadra. Yo me imagino, ¿verdad? Cuando salimos, digo, bueno, ahora tenés que entrar conmigo al sótano porque te voy a regalar todo lo que hay ahí adentro. Bueno, qué besito, qué abrazo y otras cosas que no se pueden contar porque siempre hay chicos y la gente está cenando. Bueno, me hizo mujer. Casi me corre el ombligo del lugar. ¡Ay, mi Dios! Me hizo tres embarazos y eso te hizo. Porque tenía ahí abajo el gato muerto con la cría. ¡Ah, bueno, la, la! Era una cosa que yo la miraba y decía, no, me saca el hemorroide para afuera de por vida. Impresionante. Y, bueno, y después terminó todo, bueno, terminó todo bien. Y me dice, ¿qué me vas a regalar? Y yo digo, todo esto es de los vecinos. Digo, bueno, llévate esa cama, llévate... ¡Me muero! Llévate la heladera. Me dice, ¿me puedo llevar los sillones? No, para lo que hiciste, demasiado. Yo con esto te lo llevo. Volví otro día. Pobre saco. No, pero, y terminó que se llevó todo, que era de los vecinos, que todavía lo están buscando los vecinos. Casi lo echan al portero por ladrón. Y cuando se va a por ir, me dice, bueno, adiós, mi amor. Y el caballo levanta la cola y se manda una cagada en la puerta de mi casa. ¡Ay, qué dolor de la cosa del caballo! ¡Es impresionante! ¡Te mallaste, dolor! ¡Dejó el alma en el hito! Salió el portero y dice, ¿qué es esto? El caballo es una montaña de mierda. Y le digo, no sé qué pasó, señor, qué sé yo. Dice, ¿pero usted no entró con el hombre? Digo, bueno, pero yo llegué hasta acá, más de ahí no sabemos. Bueno, la cosa es que lo recompensé, pero sí me quería los sofás. Digo, no, nene, pará. Volvela por la mina, porque hasta acá llegamos. Para la próxima, los sillones. Alguna de las locuras que he hecho en mi... Está bueno. Pero si no estuviera buena, estúpida, no lo hubiera... Yo te conozco. Pero van a escuchar lo que te dije. Pero él lo dijo, que estaba re bueno, lo que le dijo, llévate el sillón, la cama. Yo lo conozco, Silvia. Pero llévate todo, le dije. Tenés un delicioso, lo tenemos al aire a Jorgito Spinelli, ¿eh? Ah, buenísimo. Es un placer, ¿eh? Spinelli. Qué bueno, ahí está Jorgito Spinelli. Hola, Jorgito. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola. Jorgito. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Mirando el programa. Y bueno, un saludo para todos ahí. Para José, para el otro José, para Charlie ahí, que me estoy riendo bastante. ¿Eh? Es el astrólogo de las estrellas. Mira, si te dicen que te embarazás, salí corriendo porque te embarazás. Por lo menos. La pega en todo, en todo. Jorgito. Hey, escuchándolo a Charlie, que la verdad que es un sueño para reírte por las anécdotas que tiene. Charlie, te mando un saludo también. Bueno, un beso grandote. A mí me tenés que acertar de la cintura para abajo y de la espalda. Bueno, a eso no ahí llego. Ahí tengo la tanto, suerte. Bueno, y acá mirando, bueno, un saludito, lindo el programa como siempre, ahí para todo el equipo. Y fijate, decirle la parte técnica, más allá de que te ve en vivo en el programa, fijate porque está saliendo el audio en diferido y la señal también, Jorge, ¿cuándo venís? Bueno, que los chicos retoquen ahí. Jorge, ¿cuándo venís? Y bueno, para vos, Silvia, como siempre, un saludo y bueno, éxito, ¿sí? ¿Cuándo venís? Bueno. ¡Jorgito! ¡Dime! ¿Cuándo venís? Y en cualquier momento, cualquier sábado, estoy yendo. Bueno, ya, ¿cómo que así chusmeteamos? Falta la oportunidad. Ahí se está recomponiendo un poquito la señal, ¿eh? Dale. Mañana me llamás, así chusmeamos. Dale, así charlamos. Dale. Un besito para todos. Besito ahí. Qué bueno, Jorgito, genial en el aire, qué grande. Que venga, que acá hay un chusmerío en Lanús, sí, que sabés cómo, si ¿no? Si te sacas y te pones un auto, te quemó con auto. Sí. Mira, si te dice, te saca el pro, hacele cosas. Pero se lo... Daniel Toscano, ¿y su hermana Tamara? Sí, no pudo, tuvo un viaje, viste que ella viaja, sí. En el sur y no, los tiempos no le dieron, así que bueno, no llegó, pero estoy yo. ¿Y con las se la acomodaron? Sí, sí, tenía que, ya está mejor. Ya, porque la estafaron, tenía una acá y una acá. Parece que
¿Qué pasó con esos pechos? Sí, ¿te visto las tetas? Una acá y una acá. Pero están, ahora están centralizadas las dos. Están... ¿Sí? ¿Las acomodaron? Sí. Sacala de la ruta, tu hermana, por favor, sacala de la ruta. ¿Qué quiere decir? Que sacala, porque, viste... Pobre Tamara. Mira, yo sospecho de tu hermana, no te ofendas, pero, viste, se hizo las tetas, se cambió el color de pelo, eso no factura. Hace que los quilombos ¿A dónde saca la pero, no, hay que sospechar mucho, ahí, ¿eh? Trabaja mucho, mucho... ¿De dónde labura? Este, ¿Dónde labura? Camionera. Ah, bueno. Ella hace canje, ya saben que hace canje. Sí, 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 todo el día. ¿Trabaja en la ruta? Sí, en la ruta, sí, sí. Cacho es el compañero de ruta. Y más, ahora se está poniendo en forma porque Cacho le regaló una cinta para correr a energía... a batería, entonces cuando van por la ruta a veces para, mientras Cacho toma unos mates ya baja y le da y este y está en estado, está bárbaro. Bueno. Está sospechoso. Tablet, le regala una tablet y con la tablet está haciendo un curso de internet vía online. Descubrió a un médico japonés que le da clases por vía online, pues pone la tablet y está haciendo también un curso de nutricionista, está bajando de peso. Por favor. 5 kilos una semana. A Dieguito le dieron unos bouts para que se haga una tira de cola y por favor. ¿Dónde que la idea? ¿Pero? Bueno, señor, si él sabe cómo tira la goma como ninguno. Señor, le dice que tiene garganta profunda, pero este me gana. ¿Me viste ya? Pero que te viste no te conoce todo el barrio. ¿Cola de avispa le dicen a Diego o no? ¿Eh? ¿Cola de avispa? No. ¿Por qué? ¿Cola de avispa? No sé. Pues las matadistas. Come mi astro, cola atrevido. Come mi astro, cola atrevido. Bueno, Yami... No, Yami no, es la de la tanga, es la hermana de Laura. La hermana de Laura. ¿Qué pasa, Yamila? Triste. No, Yamila fue con Tamara. ¿Tamara? Sí, hoy vino la hermana de Laura entangada. Que cuando se pare... Que me des apoyo. Salimos de fondo porque le van a enfocar en los jetes, ¿sabes qué? Bueno. Que desfile. Bueno, desfila. Desfila. Yamila, ¿viniste preparada para la guerra, gorda? Desfila, la dice la chica de la guerra. Con los zapatitos sortida. Ay, la verdad. A ver, ¿quién es la? Los zapatos de... Mira. ¡Hola, la! ¡Licha, no trajimos para el gato! ¡Déjala, no! La mejor camiseta del mundo. ¡Vendete, nena, vendete! ¡Eso es para todo! ¡Vale, que esto es para Argentina! ¡Dale! ¡Mostrá! ¡Se te ve la chucha! A ver. ¡Mostrá! ¡Eso! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Baila! ¡Por favor, que está! No. Queremos aclarar que esa cola no la hizo, no, sentada en una silla. Está trabajada. Gimnasio. Para atrás no es, porque yo lo hago. No es eso. Bueno, y los tacos aguja de gata que está. Es tremendo. Es la rubia gatúbela. Bien, Jorgito. ¿Qué tal, chiste? Sonido. Lo callé, Dionisio. Dionisio, no. Por favor. Internet y saca. Por favor. Ah, por la cámara.
Señores Dionisio, tenemos saludos, ¿eh? La gente se está comunicando al 4249-7123 y se comunicó Celia de Boedo, que dice que está muy bueno Charlie. Y le... por la playa caminando a la mañana temprano y iban recogiendo boludeces, esa porquería que hay en la playa, y una dice, ay, mira un caracolito de mar, y la otra dice, guardalo, guardalo, y seguían caminando, y la otra dice, ay, mira lo que encontré acá, dice, ¿qué encontraste? Dice, mira, una ostrita chiquitita, guardala, mamita, guardala, y entonces la otra iba caminando más adelante, se da vuelta y dice, mira lo que encontré, y la otra mariquita dice, ¿qué encontraste? Una conchita de mar, y la otra dice, pisala, pisala. Estas son cartas de salón. Vamos a ir a un pequeño corte. ¿Qué le parece, señora Dionisio? Vamos a un pequeño corte y seguimos con más. Contámelo todo en TV Clip Digital de Lanús. Dios mío. Precios Cuidados creció. Este programa creado para cuidar el bolsillo de cada argentino, asegurar condiciones de competitividad en la economía y lograr que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado, se federaliza y amplía. Se agregan productos y rubros nuevos, se incorporan nuevas marcas, más variedades y más comercios. Además, se suman mayoristas y distribuidores, facilitando que se agreguen supermercados chinos y almacenes. También se incorporan opciones para celíacos, porque queremos que este programa sea realmente para todos los argentinos. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidado.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Si hemos cumplido con nuestra misión, que era la de destinar la mayor cantidad de recursos, miren, aulas digitales móviles, programas de netbook, 67 millones de libros distribuidos, 1.700 escuelas nuevas construidas, 406 en proceso de licitación, 345 actualmente en construcción, 6.384 refacciones, educación técnica, aulas, talleres móviles, plan FINES. Ya tenemos más de 500.000 egresados de planes FINES, que eran los hombres y mujeres que no habían podido terminar sus estudios. Nuevas aulas con equipamiento inicial. Señales dependientes del Ministerio de Educación, como Paca Paca, Canal Encuentro, que son realmente modelos en materia educativa. 9 nuevas universidades nacionales. Con Silvia Dionisio. Vamos, Argentina. Bueno, ¿me vas a hacer un saludito? No, yo quería mencionar. ¿Para quién? Que hoy es el año nuevo de los pueblos originarios o de los pueblos antiguos, todas las naciones, empezando por la nación Quito, Caratí, Tehuete, Mapuche, todas. Bueno, un beso a Paulo. Cumplió años, como 40.000 años. ¿Tantos? Un montón de años. Son los primeros humanos que han hecho parte de la tierra.
Tierra. A mí tráeme uno de 100 años. ¿Todos que somos sapiens? ¿Tanto? ¿En serio? ¿Cuánto cumplió? Más de 40.000 años. Tráeme un chongo chico. Sí, no de 20.000 años. Bueno, yo ahora los voy a invitar a que bailemos todos. ¿Tenemos sorpresa? Una sorpresa. Con los chicos que yo voy a que ya estoy representando. Locos por la Matraca. El nombre es ideal para la Matraca. Está buenísimo. Viva la Matraca. Vamos, aguante la Matraca. A tocar la Matraca. Vamos a disfrutar de un buen video mientras movemos el esqueleto. Y le mandamos un saludo a Carlitos Guerrero que vino a visitarnos. De Canal 2, la movida de Carlitos acá en Canal 12. ¿Querés venir a bailar? Que va a venir a bailar con nosotros. Tienes que venir para que la gente sepa que estás acá presente. A mover la colita. Sí, él la mueve muy bien. Mueve la colita, mueve todo. Mira, tiene hijo por todas partes. Eso es un desastre, mira. A mí no me embarazó porque no quise. Pero bueno, es un desastre, Carlita. Bueno, disfrutamos el video de Locos por la Matraca con la voz de Facu Palermo, ¿eh? Vamos ahí. ¡Para vos, Polo! Tengo vida aún y virilidad, porque el sexo débil lo hago vibrar. Entro en tu alma. Yo te canto el tachango. Soy tachango. Cuando puedo toco y me voy. Soy tachango. Latin lover argentino, papá, no importa, el mejor. No importa, ya está. Ya pasó. Vamos, un saludo muy grande a los chicos de Loco por la Matraca, ¿eh? Loco por la Matraca. Muy plomo. Se lo voy a decir directamente, a no prenderse porque el contrato lo tengo yo. Ahora viene Toscano y se pudre todo. No, a no prenderse porque ya tengo el contratito. Porque ya con Eclipse fue suficiente. Bueno, muy bien. Mejor aclare. No contemos. Aclare. Vamos a estar cerrando. Ahora vamos a cerrar, Charlie. Bueno. Vamos a cerrar el programa con Pablito Toscano. Ay, y la chica esta que se le ve la tanga. Se le ve la cosa. Y ahora es un poroto al lado del Johnny. Un poroto. Ay, por favor. Vamos. Venga. ¿Qué te tapaste? Te se vio hasta el hígado. Grande Messi. Cache de cultura, por favor. Diga, Pablo Toscano. Y contámelo todo con su bailarina sexy, la Yami. Moverse. Otra vez. ¡Está más gratis! Entra la tanga, querida. Bailaste mi falta. Mueva. Yami. Laura. Yamila. Tan barato, nene. Y eso rápida que sos. Tan barato. Vos sacas tu tanga. Una bolsa de McDonald's. Bueno, no, vos sacas la bomba chica. No tiene nada, va, querida.
Hola, familia. Para tapar, para tocar la pistola. Hola. Ay, por favor, no te provocas. Re dura, mira, re dura. La guitarra, Dios mío. Se te tanda y no puedes esperar. Pero ya me puse las 6 cuerdas en la espalda. ¡Ay, por favor, qué escándalo! ¡Es una prostitución televisiva! ¡Lo que hemos... Terapia intensiva. Leoncito de mamá. Bueno, ni infarto ya. No. Meneando pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. ¡Qué tremendo! No, estamos en horario de protección al menor. No me traigan estos programas, yo soy una señora. Viene y hace un juicio. Yo estoy casada legalmente. Una señora de barrio, pero casada. Esto es un puterío, no sé, Argentina. Bueno, hoy lo hacemos porque ganó Argentina, por esto. Claro. Ay, esta cola está trabajada, que Dios me perdone. No mienta, está trabajada. Ojo de loca no se equivoca. Hola. No, ojo de loca no se equivoca. Chau. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, Charlie. Muchísimas gracias. Un beso a todos los Lanús, Este baile va para Bertoni y Gurruchaga, que fueron nombrados destacados de la cultura por la legislatura de porteña. Muy bien, se entendió. Estamos perdiéndonos. Un beso a todos Lanús, que ya le digo, mi familia política vive toda acá, en la zona de Caguazú y Centenario Uruguayo. Y besos para Félix, que es el famoso panadero de la zona, que es un encanto de persona. No, Lanús por... divino. Y por favor, el intendente, que me tape los baches de una vez por todas. Por favor, porque no voy a poder volver a traer otra vez. No, cada vez que agarro un bache se me revienta el hemorroide, de aguante, Messi, aguante, arriba Argentina. Ay, no. ¡Vamos campeones! ¡Va a traer la copa! ¡Bueno, Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Vamos! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Fue con todo y la TV! ¡Gracias, Charlie! ¡Chau, chau, un beso! ¡Chau!